El joven fallecido, Carlos Javier Palomino, tenía tan solo 16 años. Era hijo único y vivía con su madre y su abuela en el barrio de Vallecas. Javier era de izquierdas y simpatizante de grupos antifascistas y antiglobalización. El domingo se dirigía junto a un grupo a Usera para protestar por la manifestación convocada por Democracia Nacional. La concentración de ultraderecha estaba autorizada a pesar del lema claramente xenófobo, porque según la delegación del Gobierno de Madrid, es un partido político legalizado. Se han vivido momentos de pánico y de miedo porque esta estación de Legazpi ha sido el escenario de un asesinato. En un vagón, imagínense la escena, lleno de pasajeros, padres con niños, abuelos. Han coincidido con dos grupos de neonazis y antifascistas. En principio, y según los testigos, solo hubo un cruce de palabras, pero la pelea fue a más y ha terminado con la muerte de un joven. Se llamaba Carlos, tenía 16 años, ha recibido una puñalada en el corazón, era de ideología antifascista y murió en el acto. Hay otros 8 jóvenes heridos más y entre ellos la policía ha detenido a uno como el presunto autor de la muerte del joven. Mientras, en la Puerta del Sol esta tarde se han concentrado cientos de jóvenes para condenar la muerte de su compañero. El cuerpo del joven fallecido, Carlos Javier Palomino, de 17 años, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde esta tarde le será practicada la autopsia. Aquí hay mucha tensión y dolor entre los amigos de los jóvenes de izquierdas implicados, que dicen que todo ha sido una respuesta a una provocación de jóvenes neonazis que se estaban manifestando en Usera, un barrio de inmigrantes y de gente obrera. Allí protestaban contra la inmigración con pancartas, banderas, gritos, incluso insultos. Por su parte, tenemos que decir que el consejero de Justicia, Alfredo Prada, ha asegurado que el presunto autor ya ha sido detenido. Está herido también, se encuentra ingresado en el Gregorio Marañón, aunque todavía no conocemos su identidad, aunque sí sabemos que pertenece al grupo de ultraderecha Democracia Nacional. Sirvió de un machete o crimen de 25 centímetros para perpetrar el crimen. We'll be right back.
puta. Ya ni perdón, hijos de puta.